El viejo transbordador y el puente nuevo se llaman ambos Nicolás Avellaneda. El nuevo puente tiene un techo de acrílico traslúcido para la senda peatonal, desde donde se puede apreciar un gran panorama del riachuelo y de las ramblas, incluso la ribera del Dock Sud. En la boca hay dos zonas muy diferenciadas, una zona con los edificios y casas comunes, con sus clásicas veredas altas para impedir el paso de las inundaciones, y una zona eminentemente turística con epicentro en Caminito, donde se ven artesanías e imágenes con colores restallantes, artículos típicos atractivos, oferta de cuadros, acuarelas, murales de compadritos y de parejas tangueras, carteles fileteados, chapas chillonas, muñecos que nos saludan desde un balcón y color, mucho color, que devoran los turistas con sus cámaras. No se puede imaginar realmente uno la boca sin Caminito. La boca tiene un artista que pintó de forma diferente, utilizando los colores más brillantes y retrató como nadie el barrio y su gente. Es don Benito Quinquela Martín. Thank you.
Se ha hecho tarde. Después del cafecito y la charla, debemos regresar y guardar más tiempo para la boca en otra visita. Hasta la próxima.